más nuestro. Mi nombre es Segundo Tomé Morales. Hago parte de la comunidad guambiana. El fondo de nuestro ser a seguir siendo lo que somos es que tenemos el ejemplo del Pichimisac. Es el personaje que tiene la capacidad de conducir a su pueblo. Es el equilibrio completo entre el hombre y la naturaleza. Nos dedicamos a la producción agrícola, también lo que es la ganadería de las especies menores, que es la piscicultura. Desarrolla la economía, la artesanía y otro tipo de productos para poder sustentar. El maíz, la papa colorada, haba, majua, esos son los alimentos originales de nuestra cultura. El vestido también ha ido cambiando, entonces este vestido no deja de tener más o menos unos 180 años. La falda guambiana, que es el paño, es un paño azul. La ruana es negra, blanca, gris, son de diferentes colores. El pueblo guambiano es la familia en grande. El hombre hace los trabajos supuestamente los más fuertes, las mujeres lo más sencillo. Pero en cuanto al pensamiento, a la dirección del manejo de la economía familiar, es en pareja. Lo que es mío es de la señora, lo que es de la señora es de uno. Y lo que es del papá y de la mamá es de los hijos. Luchamos muy fuertemente para mantener nuestra cultura. Nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros no somos venidos de ninguna otra parte. Al perder nuestra cultura, perdemos la razón de ser y no valdría la pena de seguir viviendo. Y por eso luchamos para seguir viviendo.